abandoning Helios. Heading towards White Shadow Broadcast. This forest contains extensive ruins of a xenotype civilization. Ancient walls, foundations, and statues. Fauna dispatched. Encounter hostile predator. Oh! Vale, estamos atrapados en un en una bucle temporal, como en los cronocrímenes. What the fuck? Uy. Oh, fuck. ¿Para qué me lo puse? O sea, esto es como una especie... ¿Qué juego jugamos hace poco que tenía este rollo? Quizás exagero, pero... ¿Scorn? Es como una mezcla de Scorn con Doom con Roguelike. Gráficamente, ¿cómo lo ves, bro? Otro exclusivo de Sony que llega a PC, ¿eh? Otro exclusivo que llega a PC. Están llegando todos, menos el que más queremos, ¿eh? Increíble. Dale, Sony. Saca el maldito Bloodborne en PC de una vez. ¡Ay, el Demon's Souls! Saca el Demon's Souls en Bloodborne en PC de una vez, maldito Sony. Me está faltando en el juego... ataque melee, la verdad. Sí, y bueno, después de esto seguiremos con el Hogwarts Legacy. Si se perdieron mis directos, mis primeros tres directos de Hogwarts Legacy, ya saben, pueden ir a YouTube, que ahí se van a resubir luego. Ah, de momento sí, oro, de momento sí. Pero insisto, ya sabes cómo son estos roguelikes, que se van haciendo más jodidos y más jodidos y pierdes todo por eso cada vez que mueres. Pues yo ya oficialmente he jugado todo lo de From Software, en cuanto a temas de Soul se refiere, claro. No me vengan con lo de, te falta Demon's Souls Remake. Es lo mismo, chico, es lo mismo. Jugué a Demon's Souls en Play 3, he jugado todos. Y mira que tampoco, en mi opinión, no hace falta ser fan de Harry Potter. O sea, yo fui fan de Harry Potter de niño. Yo llevo años sin saber nada de Harry Potter. Y disfruté del juego. Me gusta que pueda ser un cabrón con la gente. Soy casa Slytherin. Y estoy ahí siempre usando los diálogos malos. ¿De quién? Harry Potter. Y lo digo yo, ¿no te gusta cómo pronuncio Harry Potter? Venga, va, lo pronuncio como los británicos. Harry Potter. Oh, cómo tarda en recargar, Dios mío. Es Alien. Es como una mezcla entre Doom, Alien, un Rogue y Scorn. Aquí viene. Doom. Wow. ¿Y eso qué fue?
¡Ah! Sí, no ha bajado de 60 frames en lo que va de directo, yo creo. Eso es lo bueno. Ya, vamos a cambiarlo. Oh, la escopeta esta me gusta. De momento está haciendo un buen port. Ah, mira, justo. ¿Para qué dices nada, Goro? Mierda, ¿ve? Ahí hubo un parpadeo y bajó 48 frames. ¿Para qué dices nada, Mr. Goro? Claro, es que esa es la mentalidad con los roguelikes siempre. Mientras más lo repitas, más vas mejorando, más aprendo las mecánicas y no será tan largo. Ok. Ahora es Silent Hill PT. Hay un backtracking bastante decente para un roguelike. O sea, y si mueres tienes que hacer todo esto otra vez. Pero en un mapa distinto. No lo veo nada claro, ¿eh? No lo veo nada claro eso. Boss fight. Oh. Madre mía, loco. No, 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 hitbox. No. No, por favor, no. Not like this. Odio ese dodge. Odio ese dodge, te lo juro. ¡Ah! No puede ser. Ah.
A ver, es verdad que yo ya sabía que esto iba a pasar. Pero no es menos cierto que aún así es súper pesado, Dios. Ah, maldito Rogue. ¿Por qué lo sigo jugando? Y ahora saber dónde está Frike. No puedo hacerle una speedrun a Frike. Oh, wow. Round 2. Fight. Ah. Oh, mala, mala, mala. No, no, en serio, tienes que ponerme algo como en Elden Ring, como las estatuas estas de Elden Ring, de marica. De, mira, roguelike, todo lo que quieras antes de llegar al boss. Pero al llegar al boss, ponme una estatua o algo. O que el fast travel pueda llegar ahí, yo qué sé. Oh, es una pesadez. Ah, no sé, no digo que sea mal juego, pero esto no es para mí, yo no tengo paciencia para esto. Yo, en cuanto me enfrento a un jefazo como Frike, ya lo que quiero es volver a luchar contra él, ronda 2 acto seguido. Por eso me gustan los Dark Souls. Graficazos, buen diseño, buen combate, movimiento fluido, divertido. Es un reto, no lo niego, pero no tengo paciencia para hacer los niveles cada vez que me mata el jefe. Vamos a quitarlo. Está, ya fue.